El 29 d'abril comença la cursa Titan Desert, a més enguany amb participació santcugatenca i amb un objectiu solidari. Per aquest motiu avui a la contraportada parlem amb aquests santcugatencs participants a la cursa. Estem parlant de amb Ricardo Espanyol i Juan Luciano, que els dos són del Bicisports Camps. Benvinguts els dos. Hola. I a més amb bon aquestes dia. Dues bosses que després explicarem quin és el seu objectiu, ja diem que són solidàries, també com es poden adquirir, però això ens ho explicareu després, perquè ara sí. Anem a parlar d'aquesta cursa, aquí tenim imatges, Titan Desert 2018. Per què participeu, nois? Bueno, fuimos ya el año pasado, corrimos Juan, David, un compañero que no ha podido venir, y yo, y este año ha vuelto a surgir la oportunidad de ir. El grupo Bruzaki nos lo puso, nos lo volvió a proponer, i al final pues tenemos que volvemos otra vez. Com podeu veure, no és una cursa que es faci per Sant Cugat, ni per Barcelona, ni per Catalunya, ni per Europa, no? En definitiva es fa en un ambient una mica diferent al que tenim aquí, pel desert, oi que sí, Juan? Sí, un poco forma parte del encanto de la cursa, ¿no? Vas a un sitio totalmente diferente, totalmente a lo que estás acostumbrado, y parece que no, pero una cosa que engancha, ¿no? Bueno, o sea, nadie sabe sí. Por qué, pero un poco en la llamada del desierto. Allí coincidías con gente que había repetido 6, 7 años, 8 y estaban encantados. Nosotros volvimos diciendo que ya no volvíamos más. La gente decía, sí. Cuando pasen unos meses a lo mejor cambiáis de opinión. Sí, parece que un factor común es que cuando acabas dices aquí no vuelvo nunca final, más. Mira. Perquè si també us haureu fixat, ells no la van fer ni en cotxe ni en moto, la van fer en bicicleta. Déu-n'hi-do, com va ser aquesta experiència? Sí, bueno, el desierto no está pensado para ir en bici, ¿no? Va mucho mejor en moto o en coche, seguramente. Y el terreno es muy duro, es un terreno, a veces no hay ni camino, ¿no? Vas prácticamente como un campo a través, pero sin vegetación ni sin nada. Igual eso en su día era un lago, un lago salado, y ahora está seco, y tú ves, tienes tus coordenadas GPS y vas, sigues una dirección y poco más, y te vayan pasando los kilómetros. Les imatges són espectaculars, perquè van m'heu explicat amb el GPS que es veu aquí, també porteu aquí un localitzador per si passés alguna cosa, perquè clar, estem parlant d'un lloc on diferent al d'aquí, que poden haver-hi lesions, que no hi ha molta gent, com podeu comprovar. I a més em dèieu que vau començar la cursa uns 400 l'any passat i la vau acabar uns 200, així en sí, números rodons, 450 eh? 450 sí. I 298 o així va... Sí, bueno, és a dir, que és dura. Sí, el tema de calor s'acusa mucho. Y... Después también hubo mucho tema gastroenteritis, la alimentación, el cambio de ambiente en otro país... bueno, todo es que es muy es difícil de entrenar por el terreno, por el clima. Luego hay que ir con mucho cuidado con lo que comes, porque la comida encima está buena, todo, pero te tienes que privar un poco, a lo mejor tema de ensaladas, cosas que llevan agua. Hay que ir con mucho cuidado. Entonces la gente, nosotros nos limpiábamos los dientes con agua embotellada. Después había gente que se ponía a beber agua de la ducha, entonces al final es más fácil que claro. Puedas caer. Pero aún así, también estás, la alimentación durante la carrera es mucho barrita, que eso también va castigando día tras día, y luego calor, mucha agua, 8 litros... Permeteu que us ho digui, no? Que m'heu dit abans que vau arribar un dia al termòmetre 48 graus. Sí. Bueno, uno o dos, ¿no? El sol era... Un par de días. Hace mucha calor y claro, aquí en abril todavía no empieza a hacer calor, entonces sales de aquí que estás entrenando pues no sé a 20 grados y te plantas allí, bajas del avión y estás a 40 ya directamente, ¿no? Y el sol te abrasa, o sea, sientes como te abrasa la sí, piel, ¿no? Parece o sea, que esté, bueno, está más cerca el sol. Y se nota. Se nota molt. Com hem dit, aquesta cursa s'inicia el dia 29 d'abril, des d'on sortiu? Este año el Atlas, ¿no? Hace... sí, este año parece que ha cambiado un poco el recorrido. El formato más o menos es el mismo, son 6 etapas, pero bueno, el recorrido lo van cambiando. De momento no lo han desvelado, es como un secreto mejor guardado. Sí, hasta las 3 últimas que semanas no salen las etapas. ¿No? Las dos primeras etapas se... Bueno, se va por la zona, digamos, montañosa sí. De Marruecos, ¿no? Sí. ¿Cuántos kilómetros, más o menos, fareu?
600... En total son 600 kilómetros en 6 días y normalmente ponen un día más largo de 140, como el año pasado, y un día más corto, que suele ser el último, que son 60, 60 más o menos. Sí. Això és la imatge de l'arribada, de l'any passat. Aquest és el moment que van arribar. Imagino moltíssima emoció, veiem aquí, amb els cossos aixecats. Emocionant. A més, vosaltres formeu un equip. Sí. Qui forma aquest equip? Somos los corredores, Juan Luciano, David Borrella y yo, Ricard Español. Y patrocinio es Grupo Burzagui. Mm. Bueno, la empresa de David, del otro compañero, que es trabajador de ahí. Y a més us dieu així, no? Sí. L'equip es diu així, no? Sí, sí, té el nombre del patrocinador principal. Sí. És Burzagui Team, este any. Quin és l'objectiu per aquest any? Quina posició espereu acabar, us agradaria, creieu que podeu acabar? Esta es la gran pregunta, ¿no? Gustarnos ganar, bueno, ¿no? Sí, a ver, somos realistas, ¿no? En principio, el primer objetivo principal es acabar, porque tú puedes ir con una idea, pero allí se te puede complicar todo, o sea, de un día para otro, una enfermedad, gastroenteritis, una avería también te puede dejar fuera de juego en cualquier etapa. Entonces, primero de todo, acabar, y segundo, pues intentar mejorar lo del año pasado. Es la... Año pasado, al final, sextos por equipo y, bueno, entre los 100. Sí. Él quedó un poco mejor, que quedó entre los 50, ¿no? O 40 primero. Sí, el 30 y algo. Pero es una muy buena marca, vull dir, amb tants curradors que m'explicava i tant, està molt bé, vull dir, orgullosos, ¿no? Sí, del que vau fer l'any passat. Este año llevamos con la experiencia de un año, y bueno, la experiencia siempre es un grado, seguro que hay errores que no cometemos. Y a lo mejor algunos que cometemos que el año pasado, por herir más con cabeza, no los tuvimos, pero bueno. Clar, molta gent s'estarà dient, com entreneu, com us prepareu per una cursa així? Perquè clar, aquí no tenim aquests terrenys, aquests paisatges, aquí a Sant Cugat difícilment els trobarem. Algú pot dir potser a la platja, no? Com us prepareu vosaltres? Bueno, pues, aunque parezca mentira, prácticamente el entreno se hace con bicicleta de carretera. La base, digamos, un 80% se podría decir que es en bicicleta carretera, porque es donde puedes hacer más volumen, ¿no? De entrenar horas a un ritmo constante, que es lo que te interesa allí, claro. Porque al final el terreno aquí no lo podemos entrenar, ni el terreno ni altitud, porque aquí al final estamos en el desierto, está ya unos 800, 900 metros de altitud. El terreno, no, la gente va a la playa, pero no es lo mismo. La playa está más pisada, la arena es diferente, y después al final son muchos kilómetros al día, pues se entrena muchos kilómetros. Más bien vamos por horas, sí. 15 semanales o así, y bueno, con un plan de entreno para ir mejorando un poco. Y com dèiem, enguany hi ha un objectiu solidari importantíssim. Oi que sí, nois? Sí. Sí, este año hemos hecho... Bueno, estamos haciendo una campaña solidaria para el Hospital San Juan de Déu, y es para los pequeños valientes, los niños con enfermos del cáncer. Y bueno, fuimos a hacer una visita allí al hospital. Aquí tenemos las imágenes también de esta visita. Sí, son para los pequeños valientes, aquí lo pone. Y bueno, quieren hacer un hospital nuevo, que será el más grande de Europa, pero para hacer este hospital solo se puede hacer con ayudas, con donaciones y todo, que no entra ningún tipo de... Bueno, hay la Fundación Leo Messi, está también involucrada, la del Fútbol Club Barcelona, sí, también. Sí, estos fueron los que iniciaron. Fueron los que lo iniciaron. Un poco el proyecto, ¿no? Sí. Al final, no sé, comentaron que eran unos 30 millones de euros y es solo de aportaciones, pues de gente que haga eventos, gente que, bueno, hay gente a lo mejor que dice que cualquier poca cosa ya le sirve, es porque molt. Al final es ir sumando hasta llegar. Exacte, aquest projecte que dieu vosaltres és el Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center de Barcelona, que sí que s'està...
s'estava una mica esperant, no? S'està ara mateix recaptant diners i vosaltres voleu també contribuir en aquesta molt bona causa i per això aquestes bosses, us deia a l'inici, anem aquí aquestes bosses, les anem a ensenyar, són super maques, són super xules i tenen aquest objectiu solidari. La gent que ens estigui veient, com pot adquirir-les, com pot ajudar en aquest projecte per aconseguir aquest hospital per nens malalts de càncer? Ara les, bueno, se venden a 6 euros y las tenemos en Bici Sport Camps, aquí en la tienda de bicis, y buscaremos a lo mejor algún otro punto para que también tengan, por si, bueno, para que tengan más salida, y bueno, lo iremos esto explicando en la página web y todo. Y para 6 euros podemos ayudar muchísimo a que sigui realitat una cosa tan important com és un hospital que ajudi a tots aquests nens i nenes malalts de càncer, sí. És a dir, amb 6 euros tan sols. Sí, ayer la visita que hicimos, ¿no?, con la chica que lleva todo el tema de donaciones y campañas, nos dijo que claro, aunque nos parezca poco, pero nadie va a venir con una gran cantidad. O sea, ellos van haciendo con pequeñas cantidades, pues de aquí, de aquí, de aquí, i al final cada uno pues aporta su granito d'arena, no? Important. A més, també esteu realitzareu actes, oi que sí, per ajudar amb aquest objectiu solidari, oi que sí, nois? Sí, queremos hacer un, bueno, un evento aquí en el pueblo con críos, bueno, hacer como un circuito de conos y que tengan que abonar una inscripción así de 3-4 euros, que también serán donados. Y bueno, para ampliar un poco más a lo mejor la ayuda que podamos dar. Pero estamos pendientes de permisos que nos tienen que dar y que estábamos pensando en hacerlo el día 24 de marzo, pero bueno, estamos aún esperando que nos lo confirmen. On, com encara estan pendents de confirmar-ho, però sí que hi ha la voluntat, ja ara es troben falta permisos, podreu seguir-ho a través de la revista Sant Cugat Magazine, que surt el dia 22 de març, allà trobareu la data exacta, l'horari exacte d'aquesta activitat solidària que estan preparant des de Bici Sport Camps, per tant, allà podreu veure exactament l'hora al dia, ho podeu trobar, com diem, a la revista Sant Cugat Magazine del març, que surt el dijous 22 de març, i si no, també podeu, com no, anar a Bici Sport Camps, sí, i allà us informaran sobre quan es fa, vull dir, que és molt senzill, i si voleu adquirir aquesta bossa solidària per 6 euros també ho podeu fer, Per tant, nois, ja acabant aquesta entrevista, la gent que ens estigui veient, com pot anar seguint totes aquestes accions solidàries que esteu fent i també, lògicament, la cursa, com hem dit, comença el 29 d'abril, com podem anar a saber com van aquestes 6 etapes? Sí, pues bueno, a través de la página web de la Titan Desert hay una opción que si quieres seguir la etapa, digamos, en vivo, ¿no? A través del localizador que llevamos y el número de dorsal, ¿no?, de cada corredor, sí, lleva cada asignado uno, pues bueno, ves un puntito y ves más o menos en el mapa dónde estás, ¿no? Dices, bueno, pues el dorsal 120 que corresponde a Ricard, pues mira, está aquí, y el 119 que es Juan Luciano, pues está un poco más adelante, un poco más atrás. No, es la manera de seguirlo así más o menos en directo. La verdad es que está bien porque la gente te va siguiendo por ahí y ve en todo momento por dónde vas, o sea, no es en vivo, tendrá unos minutos o... Sí, pues, pero se ve, va bastante bien porque la familia que el año pasado nos seguía lo decía... Sabía en todo el momento dónde estaba, sí, ¿o no? Sabes, sí, más o menos en tiempo real. Sí, luego hay una cámara en la llegada, entonces según por dónde, cómo va, después te puedes ir a la cámara y ves cómo llegas y todo. I alguna xarxa social des de vosaltres podrem anar informant? Sí, intentaremos. Allí el año pasado, aunque no parezca, había conexión wifi bastante aceptable y entonces pues sí, iremos actualizando redes sociales a través de los perfiles, ¿no? Íbamos enviando, lo que pasa que al final no se podía enviar todo lo que se quería enviar y bueno, fuimos poniendo alguna imagen y todo, bueno, hacia la familia aquí, pero bueno, este año intentaremos enviar más información. Per tant, ja ho sabeu, si voleu veure'ls anar seguint aquesta cursa Titan Desert 2018 que comença el 29 d'abril i a més amb aquest objectiu important solidari per a tots aquests nens i nenes que necessiten un hospital, aquests nens i nenes malalts de càncer, doncs podeu fer-ho adquirint aquesta bossa tan xula per tan sols 6 euros, participant en totes aquestes accions que faran, que com hem dit les podreu veure a la revista Sant Cugat Magazine d'aquest mes de març, i sobretot això, seguir-los i donar-los moltíssima sort i que vagi molt bé aquesta cursa. Gràcies.
Moltes gràcies, esperem que vagi molt bé i us esperem l'any que ve perquè ens torneu a explicar què tal la Titan Desert i perquè ens digueu que aneu, que per tercer any torneu, sí o no? Puede ser, a ver, sí. A la familia ya no le gusta tanto, que... porque al final es mucho sacrificio y les quitas mucho tiempo a ellos. Y luego nos te vas fuera 7-8 días, que también es diferente. Sí, al final son los días que te vas, ¿no? Más los que necesitas para prepararte, muchas horas, fines de semana sacrificados, ¿no? Un poco competiciones previas que también hay que hacer. Pues todo, bueno, necesitas el apoyo familiares más cercanos, ¿no? Porque un poco, aunque participemos nosotros, pero lo viven todos. Tota la família no està involucrada en aquest projecte. Sí, sí, sí. Doncs, Juan, Ricard, moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.